Gente, bienvenidos a un vlog más en este canal de Gil GMZ García. Como se los había dicho anteriormente en un vlog que estoy grabando, estoy en un evento de TNA Wrestling, grabaciones de esta empresa. Les había dicho también que iba a ir a un evento AAA, pero por ahí, por algunas circunstancias, no pude asistir. Pero aquí estamos en la ciudad de San Antonio, Texas, asistiendo a TNA. Yo la verdad tenía mucho que no venía a un evento de esta empresa. Llegué a ir a uno hace como 12 años, en el 2012 más o menos. Ahí fue donde... cuando Jeff Hardy era campeón. De hecho, hoy van a estar The Hardy Boys, así que, pues, de nuevo a verlos en TNA, pero muchos años después. Pero bueno, amigos, entonces ya ahorita aquí les grabo. De hecho, ayer fue el pay-per-view Victory Road, pero no pudimos asistir, pero estamos aquí en las grabaciones un día después. Entonces vamos a ingresar a la arena y les sigo grabando. Al Boeing Center, donde se estará realizando estas grabaciones de TNA Wrestling, y que ayer fue el pay-per-view. Y vamos a ir a ver qué hay de mercancía. Por cierto, va a haber meet and greets, así que, pues, no sé, acabando el evento esperemos poder tomarnos alguna foto con algún luchador. Obviamente creo que van a cobrar, pero ahorita vemos ya que se acabe la función. Aquí está un poco de los pasillos del Boeing Center. Acá el área donde venden la comida, ya gente comiendo en lo que empieza este evento de lucha libre. Wow. Qué chido para allá. Es allá adentro, pero primero vamos a ir a ver la mercancía. Aquí está la venta de los meet and greets. Ahorita veremos para saber información. Y acá la mercancía tiene. Pues miren, ¿qué compramos? Meet and greet con Joe Hendry. Y ahora pues compraré aquí una playera porque hay que aprovechar. De hecho no hay mucha fila, así que bueno, vale la pena esto. Por cierto, me había traído una máscara de Laredo Kid y la dejé en mi carro, ya no me puedo regresar. Pero bueno, ya ni modo, quería traerla en el evento. Pero bueno, fue un error mío. Ya compramos aquí una playera de TNA y ya va empezando el evento. Así que vamos a agarrar nuestros lugares. Vamos aquí subiendo ya. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en nuestros lugares. Empezamos llegando a la primera lucha, así que bueno, disfrutar de todo el evento. No sé, creo que a lo mejor grabarán unos shows televisados, así que esto sí durará un ratito. Y acabando vamos a ir a la foto con Joe Hendry y a ese meet and greet después de la función. Let's go, Jordan!
pasado bien lo que es este evento de ahí, Jordan Grace, The Hardy Boys, Brian Myers, Santino Marella, sabemos que su hija Ariana Grace de NXT estuvo aquí también, y bueno, ahora se está presentando AJ Francis, conocido en WWE como Top Dollar, fue muy criticado en su paso, sigue siéndolo, pero pues bueno, ahora aquí en TNA Wrestling. Sigue atacándolo. No pudo ganar bien su lucha Matt Cardona. Bueno, dice Santino Marella que la siguiente semana, probablemente sea grabado hoy, Joe Henry en contra de Frankie Kazarian y el ganador se enfrentará a Nick Nemeth por el título en Bound for Glory. Esperemos gane Joe Henry esta lucha. Se merece el título máximo de TNA. Bueno, todavía tendría que enfrentar nuevamente a Nick Nemeth.
para ver su finisher. La verdad es un finisher muy bueno. Esperemos lo haga ahorita aquí en este evento de TNA. Pues dos luchadoras de NXT en el ring en este momento, porque también está Wendy Chu. En su finisher, que no sirvió de mucho, pero lo hizo. Porque no ganó con él. Kushida, Kushida, Kushida. Speedball. Mike Bailey. Yeah! Yeah! Yeah!
Emmet. No alcanzo a grabar el final, pero bueno, sí lo grabé, pero estaba grabando una historia y no se vio así en horizontal para el vlog, así que ni modo. Pero sabía que ni iba a acabar. This guy grow up and become one of the best wrestlers in the world. Sí. Para presenciar quién será su retador en Bound for Glory. Are you eating Joe Henry? Respect and disregard for the rules. Yes! Woo!
Joe Hendry. Oficialmente, Joe Hendry será el contendiente número uno al título de Nick Nemeth en Bound for Glory. Y bien merecido para él, es la estrella del momento de TNA y de WWE NXT. We believe, we believe, we believe. Pues ya la lucha estelar y será un deathmatch, o sea, una lucha extrema, así que pues buena manera de acabar este evento de TNA el día de hoy. Por cierto, Santana se presentó aquí a un lado y no alcancé a grabar, fue todo muy rápido. Ni modo. Estamos saliendo aquí del Wayne Center a Touch Point, esta arena de San Antonio donde se realizó este... Bueno, fueron dos días, ayer fue el evento Victory Road Pay-Per-View, que no pudimos venir. Y hoy grabaron varias funciones televisadas para los shows semanales de TNA. Y pues la verdad que muy buen evento. Dijeron que próximamente estarán de regreso aquí en San Antonio, Texas. Y pues bueno, trataremos de venir, ¿verdad? Pero quién sabe para cuándo será. Pues ahorita, como vieron, ya por último, ahí nos tomamos una foto con la sensación Joe Hendry. Nos preguntó de dónde veníamos, le dijimos que de México, dijo que, o sea, le pareció muy bien, o sea, qué genial. Nos comentó que viniéramos desde allá. Igual le comenté que yo el año pasado ya lo había visto luchar en la Lucha Libre World Cup en Guadalajara. Y pues esta es la segunda vez que lo veo, pero ahora aquí en San Antonio. Y bueno, espero les haya gustado este vlog, ya un tiempecito que no veníamos a una función por estos lados, pero la verdad es que se disfrutan mucho. Y bueno,
ahí nos vemos próximamente en más vlogs en México, Estados Unidos. Ya saben que tratamos de andar en funciones de lucha libre. Tal vez este año no hemos ido a muchas, pero se trata de hacer lo posible. Denle like al video, compártanlo y espero les haya gustado. Hasta luego, amigos. Muchas gracias.